anunciamos el día 2 de mayo, es el estreno. El 2 de mayo también es la función de prensa en la noche, la función de la noche. Y el elenco está encabezado por José José, por Ninel Conde, Ivonne Montero, Marisol del Olmo, Alejandro Ávila, Luis René Aguirre, José Joel, Donatella Pelayo, Daniel Riolobos, y actuaciones especiales de La Herencia de los Dandys, con ballet, orquesta, y cada semana tendremos artistas invitados, en este caso, que también nos acompañan. Estará el evento que se llama Amantes en Concierto con Gualberto Castro, Alejandra Ábalos, Manuela Torres, Yoshio, Laura Zapata y Mario Pintor. En el primer fin de semana nos acompañaron en ellos. Entonces voy a darle el micrófono a José para que nos dirija algunas palabras. Claro, muchas gracias, don Darío Bermeón, a todos ustedes por la gentileza de su amable presencia. Quiero relatarles algo que la verdad a mí me conmovió mucho, porque la mayoría de ustedes se preguntarán de dónde salió la obra. Desde que se empezó a mencionar el hecho de que amar y querer el musical con la presencia de este servidor, todo mundo creyó que se trataba de mi biografía, y no es así. Hace más de 4 años surgió este proyecto en la mente, en el alma y en el espíritu y en el corazón de mi hijo José Joel, porque él, como yo les he explicado a ustedes en varias ocasiones, nunca me ha podido homenajear discográficamente como lo han hecho muchos compañeros muy queridos, porque él no tiene un contrato de grabación. Con motivo de mis 50 años de carrera, lo que a él se le ocurrió fue escribir Amar y Querer el musical, y me invitó a comer para que leyéramos la obra. Yo dije, ¿de qué se trata? No es que escribí una obra musical. Dije yo, Dios mío, a ver de qué se trata, a ver qué se le ocurrió al niño. Porque donde no se le haya ocurrido algo decente, se lo tengo que decir. Le voy a tener que decir, hijito, eso no sirve, o corrígelo, o táchalo, o escríbete otra, o algo, ¿no? Y resulta que empecé a leer la obra y la obra, y me empezó a interesar. Me empecé a ir por un lado de la obra, y no es por ese lado donde termina la obra, termina en otra proyección totalmente diferente. Eso me impactó, porque ya literariamente ya está muy bien proyectada, con un mensaje a nivel de nuestro hermosísimo idioma, el español, súper coloquial, como hablan los chavos ahora, pero con muy buen español también. Pero lo que sí me dejó verdaderamente apantallado, como decimos nosotros, fue el lenguaje musical que usó como una obra musical que es, que fueron ir entrelazando entre los diálogos de hombres y mujeres las canciones éxito de este servidor. Yo soy un privilegiado. En 51 años de carrera he entrado más de 120 veces a Gil Pared,
no siempre en primer lugar, ni siempre aquí en México, también en el continente, en el mundo de habla hispana y en otros países. Pero ha habido tela de donde cortar para los diálogos, que ha sido algo que de veras me dejó estupefacto, porque eso sí le salió de 10 de calificación. Le dije: hijo, me ha sorprendido gratísimamente. Yo me sentí muy contento de no tenerle que decir: ¿sabes qué, hijito? Paga la cuenta y vámonos. Pues sí, de plano. Porque nunca me imaginé, y me dijo muy claramente: este es mi homenaje para ti. No como mi padre nada más, por tus 50 años de carrera. Este es mi homenaje a José, José, que tú eres mi padre, pero este es mi homenaje artístico a José, José, como te he hecho infinidad de compañeros. Pero no fue fácil. Había que buscar empresarios, productores, directores, elenco, coreógrafos y, lo más importante de todo, un inversionista que creyera, como yo ya estaba creyendo, en la obra de Pepe. Y eso tardó casi 2 años. No fue tan fácil, no fue de un día para otro. Yo dije: ¿qué pasó con esto? Ya se cayó, ya se quedó guardado. Qué lástima, caray, tan bien hecho que está. Pero aparece la mano de Dios y aparece el señor Daniel Kim, se asocia con mi hijo. Aquí lo tienen ustedes, el señor Kim, un hombre joven, descendiente de la camada musical, una de las más reconocidas a nivel de los tríos en México, que fueron los Dandys. Él es uno de los sucesores de los Dandys, y empieza a dialogar con mi hijo, empieza a darle forma a la posibilidad de una inversión. Ya había la posibilidad de una inversión. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que se necesita para tener una obra musical? Pues un elenco. Empezó la búsqueda del elenco, que no fue nada fácil. ¿Por qué? Porque si ustedes buscan un cantante, sabemos muchos, para las obras musicales, que es en donde Pepe ha desenvuelto su carrera desde los 15 años de edad, hay que bailar, hay que cantar y hay que actuar. Hay que ser un artista completo. Y ahí empezó la búsqueda, que duró como 8 meses. Se hizo una vez una lista de acuerdo y al último no quedó nadie por las... Bueno, es que es lógico, los compromisos de los compañeros. Unos no podían desde el principio, otros podían determinadas fechas, otros no, otros ni estaban. Total, que no hubo nada más difícil, créanme, que completar el elenco. Y cuando ya tuvimos el elenco, faltaba el broche de oro, que es una empresa seria. Gracias a Dios, una vez más, nos da su bendición. Y el señor Darío de León, aquí presente, que me conoce,
desde que yo era niño, yo también fui niño, no nací así, de traqueteado, ¿eh? Yo también fui niño y todo, y no tenía canas ni nada. Él nos dio el espaldarazo con su compañía Genera Música y con su socio, don Rodolfo Ayala, que es Showtime Monterrey, para poder montar la obra aquí, en la Catedral del Teatro Musical en México, porque esto ha sido, de verdad, el templo mayor de la crianza de los actores que todavía viven en la memoria de todo el mundo de habla hispana. Les estoy hablando de don Pedro Vargas, les estoy hablando de Jorge Negrete, estoy hablando de Pedro Infante, les estoy hablando de Damaso Pérez Prado, de doña María Victoria, de todas las gentes que todavía siguen sonando en la radio y siguen proyectándose sus películas en el mundo de habla hispana, de todos ellos, José Alfredo Jiménez, por el amor de Dios, nuestro ídolo más grande como compositor, aparte de todos los demás que han pasado y siguen pasando por aquí, Armando Manzanero, Álvaro Carrillo, Roberto Cantoral, cantidad de gente, muchos ya fallecidos, Luchavilla, Vicente Fernández, bueno, no acabamos nunca, la cantidad de compañeros cómicos, Tintán, Borolas, Mantequilla, Resortes, Clavillazo, Cantinflas, señoras y señores, nada más, ¿verdad? Todos, ¿tú se imaginan lo que sentimos nosotros? La alegría inmensa, pero la gran responsabilidad de que todo esté en su lugar, como debe de estar. Estamos felices de contar con la presencia de la señora Ninel Conde, que para la sorpresa de todos ustedes les va a demostrar que es una artista completa, tal y como dije, que canta, baila y actúa. Y lo va a demostrar a todo nivel, porque de verdad se necesita mucha capacidad para poder hacer una obra musical de este calibre. Yo que he trabajado tantos años, yo que me he enfrentado a grabaciones muy difíciles para discos, sé el alto grado de dificultad que tiene mi música. Pero ya todo está preparado por el maestro Alejandro Hernández, ya todo está ensayado por el elenco maravilloso con el que contamos acá de cantantes, todos con una experiencia impresionante, todos los bailarines, ¿para qué les cuento? Yo que no bailo nada, a mí me dicen, mejor siéntate, pareces perro parado. Sí, por favor, es algo que me llena de una emoción enorme. Tenemos la presencia el día de hoy de uno de los mejores cantantes que ha dado México, hermano mío y de todos nosotros, que es el señor Gualberto Castro, que también, por favor, el más merecido de los aplausos. Yo que ando presumiendo que ya cumplí 50 años de carrera, y el señor como cantante y su hermano a su lado, don Arturo Castro, es otra gloria nacional, hermano de mi vida, tiene casi el doble de años de carrera que yo. No es cierto, perdón. Casi, ¿verdad? Casi. O sea, ellos pasaron por aquí en andadera,
Imagínate. Gracias por su presencia, por el apoyo. No saben las sorpresas que les tenemos cada fin de semana a la gente. Hay una lista enorme. Sí, por favor, le voy a pedir a don Darío.